the system, fuck a judge and fuck you type shit. Man, I'm high as fuck right now, smoking big trees, big blunts. Shit, you might wanna join me and roll one up for yourself. Or you may like to pop a molly and sweat it out, or drop some acid. Or you may just like being sober. Shit, I don't really give a fuck what you do, to be honest. Just do you and be happy about it. Don't follow what you think people will accept you for. Follow your heart, follow your desires, follow your ambitions, follow the money, follow the pussy, and follow me on Instagram, goddammit. Shit, life and people in it always find ways to distract you from being yourself, make you feel like the you you want to be is fucked up or not worthy. Man, fuck those people. It's always them super insecure and unhappy ones that want to project their own fears and insecurities on you. Man, you need to not give a fuck. You need to whip your dick out and fuck the world extra hard. Cause we going up. The only way is up. Fuck Blitzkrieg! What's up, mi gentecita? ¿Qué onda, racita? ¿Qué onda, racita? Bienvenidos al pequeño, maldito y asqueroso. Bueno, no es asqueroso. Hoy sí no va a ser pequeño en directo ni asqueroso, bitches. Hoy sí tenemos el mejor Battle Royale de la historia, bitches. Hoy ha llegado el asesino de Battle Royale. Adiós, Fortnite. Adiós, PUBG. Adiós, Apex Legends. Ha llegado. Y no lo digo yo, viejos. Más de 500 mil K están ahorita metidos jugando Call of Duty, obviamente. Viejos, obviamente en el tráiler se veía muy épico y en el tráiler se veía chinchidísimo y en el tráiler se veía espectacular. No sé cómo está el juego, no lo he jugado, no quise ver ningún gameplay, no quise ver nada hasta que yo lo tomara y yo lo viera en directo y dijera, güey, este es el Battle Royale que estábamos esperando. Ok, se ve buenísimo, realmente se ve buenísimo, agarras helicópteros, agarras ciertas cosas, va a haber sangre, va a haber mucha violencia, pero lo que más me preocupa a mí es que si en partidas normales yo me pongo muy tóxico. No sé cómo me voy a poner ahorita, viejos. La verdad, he estado esperando este Battle Royale desde que supe que iba a haber. Mucha gente decía, no, lo van a hacer ahorita, lo van a hacer después, lo van a cancelar. Nunca me imaginé que fuera a venir tan rápido, viejos, este Battle Royale. Pero vamos a ver cómo es, biches, vamos a ver cómo es. Esto es saqueo. Así están las cosas. Aquí los equipos pelean por ser el primero en conseguir más efectivo. Consigues efectivo de varias formas. Lo más infalible es encontrar y saquear cajas de suministros en edificios dentro del mapa. Los contratos son misiones opcionales repartidas por el mapa. Puedes buscar el icono amarillo del contrato y luego seguir las instrucciones para el pago en efectivo. Wow. Al morir, un jugador deja caer su efectivo. ¡Oh! Eso sí, yeah. Una estrategia de alto riesgo y recompensa es ir por los jugadores con más efectivo. Estos objetivos de alto valor están marcados en el mapa. Pero al morir, también soltarás tu efectivo. Protege tu efectivo con helipuertos de depósito. Cuando llegues a uno, solicita un helicóptero y llénalo. Se oye más cabrón este que el Battle Royale, ¿eh? Es como Battle Royale, pero diferente, güey. Puedes proteger tu efectivo. Los globos de depósito de efectivo se pueden encontrar en cajas de suministros o comprarse en estaciones de suministros en todo el mapa. Esto es lo básico de saqueo. Ahora ve y consigue un poco. What the fuck? What the fuck? Pasadísimo el Call of Duty. Creo que se pasaron de lanza, güey. Creo que ahora sí se pasaron de chori, güey. Como que dijeron, no, güey, no vamos a pelear contra los demás Battle Royale, güey. Los vamos a destruir, cabrón. No, güey, cada que entras así, güey. ¡Go, go, 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 go! No, oh, bichos, es hora de vivir o morir. Así que los quiero al tanto, ¿eh? Quiero que mi squad gane esta partida, señores. ¡Vamos!
Creo que aquí sí me dan mi arma. Bien. Soldado enemigo acercándose. Ok, es el mismo mapa, pero diferente. Al vez de matar a todo mundo, voy solo otra vez, mierda. Le puse no completar. Porque ando muy sigiloso. Porque ando muy filoso, no quiero que nadie me vea. Ok, no me digas que es otro mapa, No, no, es el mismo mapa. Saqueando o eliminando objetivos. Elige un punto de descenso para tu equipo, soldado. Sí, la llevo de perder toda, toda. O sea, vamos solo contra 2000 squads. Estación del tren, güey. Es que todos los lugares son buenísimos, güey. Hay un estadio, una estación de tren, una estación de televisión, un hospital, güey. What the fuck, güey. No, realmente sí. Dijeron, no vamos a pelear con ningún Battle Royale. Vamos a desmadrar todos los Battle Royale. El mapa es enorme, biches. Y buenísimo. Ok, me da más pendiente que voy a tener que bajar aquí. No pensé. No pensé que me fuera a morir, güey. No pensé que me fuera a morir. No lo vi tan alto. No lo vi tan alto, güey. Reaparición. Ah, puedo reaparecer, puedo reaparecer. Güey, no lo vi tan alto. Se los juro. Yo, güey, lo vi cerquitas. Ok, si me matan aquí, ¿puedo reaparecer? No, ya no me voy a aventar sin paracaídas. Solo tengo un paracaídas. Pensé que había más paracaídas. Este es otra vez el modo de juego, ¿no? ¡Ah! ¡Aquí sí tengo mi arma! Ahora sí, perros. Se la han chutado toda, ¿eh? Ok. Necesito esto. Necesito esto. Y voy a bajar por aquí porque... realmente... no voy a volver a caer, viejos. Aparte, los gráficos están mamaloncísimos. Uy. Me viene bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué sea, pero... ay, es que el dron, la verdad, el dron no... ah, no, el dron sí nos... sí, el dron nos podía ayudar en este. En esta partida sí nos puede ayudar el dron, Hay gente por acá. Espera, deja sacar al dron. Hay gente por ahí. Deja ver en dónde están. Creo que aquí no tenemos a nadie, ¿eh? Creo que en esa zona no hay nadie. Creo que en esa zona no hay nadie. Acá sí hay. Por lo pronto parece que aquí no hay nadie, ¿eh? Por lo pronto pareciera que no hay nadie. Ok, déjame entrar acá. Uy, aquí hay más dinero, Acá hay más dinero. La bronca es que si me matan, se quedan con mi dinero. Y si tengo demasiado dinero yo, aparezco. Aparezco en el mapa para que vengan y me maten, güey. Suena bien y suena peligroso. Suena bien y suena peligroso, Hay gente acá, Hay gente acá. Tranquilos. Tranquilos. Este sí, sí podría decir que es como un Escape to Tarkov. What the fuck, putos aviones.
¡Muerto! No, es que con mi arma sí puedo hacer cosas. Me dan armas que la verdad no. Soldado enemigo acercándose. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Es una skin? Ah, esta creo que la sacaron hoy. Oye, esta mamá monstruosa, ¿eh? What the fuck, está chísima esta skin. Obviamente lo deben de tener resguardadísimo, ¿eh? Debe estar súper resguardado y deben estar campeándolo. ¿Ves? Enemigo entrando en el área. No sé si está arriba, ¿eh? Tengo 16.000 bolas. Enemigo entrando en el área. No sé si está arriba o está aquí. Tengo 16, no quiero perderlos, obviamente. Puede estar arriba, ¿eh? Creo que está aquí. Creo que hay uno aquí. Ahí está. Enemigo entrando en el área. Uy, estos botes tienen... ¿What? No. Tengo un chorro de dinero, Estos vatos son los que iban a... Su trueque, ¿eh? ¿What? Enemigo entrando en el... Ahí va uno. Uf, hay demasiados aquí. Parece que hay demasiada gente aquí, ¿eh? Muerto. Tengo uno ahí enfrente, pero no sé en dónde estaba. Vienen más. Ese güey, sí llevaba dinero, ¿eh? Ese güey sí llevaba un poquito de plata. Viene otro. No lo veo. Güey, ese vato sí llevaba un buen de plata. No tanto, pero sí llevaba algo. Ok, la pregunta de los 10 millones de dólares: ¿cómo mierda voy a bajar de aquí? Tengo dos contra mí. Me van a intentar rodear, lo sé todo. ¿El otro está del otro lado? No. ¡Se aventó! ¡No! Güey, el vato prefirió aventarse a morir, güey. Hay otro allá, ¿eh? Déjame ver. Tenemos a uno. Y... el otro estaba aquí, ¿eh? Mira, sí me dio bien. Tenía sniper el vato. Perdimos 10.000.